¿Qué te parece, Galicia, esta música, el Boogie de Chicago? Muy padre, Javier. Me hubiera gustado tenerla más rato, pero bueno, vamos a empezar Así el es. programa. Muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Estamos en un programa pregrabado porque de nueva cuenta Facebook volvió a chafiar. Volvió a ser de las Sí. suyas Facebook, o al menos acá con Cuatro Vientos, amigos y amigas. Sí. ¿Qué más se dice? ¿Qué más? Pues empezar con el mejor ánimo, decirles que no vamos a poder interactuar hoy en este programa en persona, pero que se queda el programa para que ustedes lo vean, para que si les gusta lo compartan. Y también si dejan ahí algunas opiniones, nosotros las retomamos y las comentamos más adelante. Próximo lunes. ¿Sí? De hecho, bueno, pues hay que recordar primero que nada que estamos hoy a viernes, amigos, amigas, viernes, último día de la ¡Qué semana, padre! 9 de agosto del 2018, cuando estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Son las 11 de la mañana con 45 minutos. Muchas gracias, muy amables, por estar con nosotros en nuestra programación, en nuestras plataformas. Recordarle que si le gusta el programa, pues le dé like y lo comparta. Y más cuando, pues mire usted. Aquí sí, ya salimos totalmente tal y como somos. Sí, no, no podemos ocultar. Ni Bueno, modo, amigos, ahí nos amigas, aguantan tantito. así es. Para empezar. Bueno, y vamos a pasar a un tema que es de gran interés aquí para los bajacalifornianos, incluso es de interés para todo México, porque de lo que suceda con esta reforma que ya se conoce como Ley Bonilla, de lo que suceda depende mucho de lo que pueda irse desencadenando en otras regiones del país. Cuando un congreso local como el de Baja California, pues logra modificar, imagínese usted, modificar la constitución para que a un gobernador ya electo se le amplíe el periodo de gobierno. Bonilla fue electo por 2 años, usted lo sabe perfectamente, también Bonilla lo sabe. Fue electo por 2 años porque hubo una reforma en 2014 que estableció que por única vez, las autoridades electas en el 2 de junio de 2019 serían para periodo de 2 años, la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones que elegimos pues hace poco más de un mes. Y cuando ya estaba electo, tenía 35 días de haber sido electo, logra finalmente Jaime Bonilla que el Congreso local, con la legislatura que acaba de concluir, pues le haga una reforma para ampliar su periodo de 2 a 5 años. Esto ha provocado reacciones políticas pues de veras muy trascendentes, como el hecho de que el Congreso de la Unión, de manera de consenso, por unanimidad, a través de su comisión permanente, solicitara al Congreso local de Baja California, al propio Bonilla y a los presidentes municipales dejar sin efecto esa reforma que en una noche, en una sesión de medianoche, en 30 minutos, 21 diputados, sin discutir, sin analizar la ley, votaron, ¿verdad? Prácticamente, pues sí, por unanimidad, 21 de 25 diputados, pero asistieron a esa sesión 22. Solamente uno no votó a favor, anuló su voto, el doctor Miguel Osuna Millán, panista. Los demás panistas, priistas, morenistas, todos apoyaron esta reforma Bonilla. Y ahora sucede algo por demás extraño. Fíjese, quienes estuvieron en esa sesión y tuvieron una posición importante porque, por ejemplo, fue el que presentó la propuesta, como es el caso del diputado de Morena, Víctor Manuel Morán Hernández. Él presenta la propuesta a nombre propio y a nombre del grupo parlamentario, integrado por tres, incluyéndolo a él. Y él ahora ha sido reelecto, está en la nueva legislatura. Bueno, pues también ha sido reelecto el propio Catalino Zavala, que ahora es presidente y votó a favor de esa reforma, era de Morena. Ahora también por Morena es reelecto y está en la nueva legislatura. Igual que la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Agatón Muñiz, ella incluso le tocó presidir la siguiente sesión, la del 23 de julio, que se realizó a puerta cerrada, plagada de irregularidades,
pero que se hizo en Rosarito, ni siquiera pudieron sesionar en Mexicali, y en esa sesión validaron la reforma. Para validar la reforma se dio lectura, la reforma misma. Bueno, no es más que un párrafo transitorio, el artículo 8 transitorio de la Constitución, que antes decía que por primera y única vez quienes resultaran electos el 2 de junio serían para un periodo de 2 años. Eso lo modificaron en el caso de la gubernatura, nada más. Las presidencias municipales, las 5 que tiene el Estado, no, y tampoco las diputaciones. Pero la gubernatura sí, y ampliaron, la reforma nada más consistió en decir que sería para los 5 años, es decir, para concluir en lugar de en 2021 hasta 2024. Pues sucedió algo por demás extraño el día de ayer. Catalino Zavala, que es reelecto, dice que no encuentran la reforma, que la nueva legislatura, que tiene un total de 9 diputados reelectos del anterior, no saben dónde está la reforma y que por esa razón no han entregado el documento de la reforma al gobernador Francisco Vega para que éste ordene su publicación en el periódico oficial. Aquí un pequeño paréntesis nada más para decirles a ustedes, cosa que a muchos ya seguramente saben, que es el hecho de que puede mandar, ordenar su publicación lo mismo el gobernador o puede ordenarlo el propio Congreso. Pues Catalino Zavala dice que no han entregado la reforma al gobernador Francisco Vega porque no la encuentran. Y dice que es la situación en que están todas las comisiones, que no encuentran archivos y documentos porque no han concluido el periodo que empezó tardíamente de entrega-recepción. Es decir, la legislatura anterior se salió, se fue la 22 legislatura antes de que entrara la primera, sin posibilidades de hacer este periodo de transición, supuestamente, porque había un grupo de activistas que habían tomado el Congreso en protesta por la ampliación a 5 años del periodo de gobierno de Jaime Bonilla. Esa es el pretexto que ponen ahora para no dar a publicar en el periódico oficial la reforma. ¿Qué estás haciendo, Javier? Mira, tenemos aquí la grabación original de lo que dijo Catalino Catalino Zavala. Zavala, amigos y amigas, para que usted escuche lo que dijo ayer, así, la agencia AFN Noticias de Tijuana. Eso es el video de una entrevista que les hicieron ayer, antes de que sesionaran, en donde también tomaron una serie de decisiones muy, pero muy, muy, muy lamentables en el Congreso de Baja California, amigos y amigas. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Catalino Zavala sobre este tema del por qué no avanza el tema de la publicación de esta reforma constitucional por parte en el periódico oficial del Estado, y una vez que se le envíe también, y pues primero se tiene que enviar al Poder Ejecutivo de Baja California. El gobernador Francisco Vega ha dicho que él la va a publicar. Originalmente dijo que no la iba a publicar, hoy dice sí, lo voy a hacer bajo protesta, ¿sí? Y también pues voy a hacer uso de mi derecho constitucional de presentar una controversia constitucional una vez que esto se publique. Pero para escuchar de viva voz, ¿qué fue lo que dijo sobre el tema de la no presentación de este documento de la reforma constitucional ante el Poder Ejecutivo de Baja California? Vamos a escuchar, amigos y amigas. Vamos a cumplir con el procedimiento primero, pero dada la explicación anterior que acabo de decir, no hemos recibido esta presidencia la Uy. documentación del Congreso. Pero la conocen, sobre todo usted la conoce, digo, viene desde esta legislatura. Y a ya ver, preside ahora el conocemos, Congreso, no, yo ¿publicarán? participé, es correcto, le repito, vamos a cumplir con el proceso completo. Uno. Dos, una vez que constituyamos las comisiones y los órganos para que reciban la documentación, porque no la hemos recibido, yo como presidente del Congreso, lo que tenemos son oficios que han llegado donde nos están planteando una serie de requerimientos, de amparos, controversias, pero no tenemos esa información. O sea, está en los archivos.
Por eso, a partir del día de hoy, los vamos a invitar a que participen en el proceso con toda la transparencia. Y sí vamos a cumplir con el proceso que corresponde de ley. Okay. Pues ahí está más claro que el agua, ¿no? Sí. Más claro en el agua, amigos y amigas. Y decimos que es muy extraño porque Jaime Bonilla y su equipo habían mostrado mucha prisa porque se aprobara esta reforma constitucional. Tenían prisa de que lo hiciera la anterior legislatura, pues para no cargar el peso de la factura política a cobrar a los legisladores entrantes, que son de mayoría morenista, y para que quedara claro de que la vaca la mataron entre todos, entre el que mató la vaca y el que le detuvo la pata, ¿verdad? Y cargara con esta responsabilidad también el PAN, que era el grupo mayoritario en la anterior legislatura. Y sin el PAN, ciertamente, sin el voto de los panistas, jamás se habría logrado esa reforma, porque ellos son una mayoría tal que no permitirían que el resto, juntos, todos, pudieran sumar los 2/3 necesarios para que establece la Constitución para hacer una reforma constitucional. La mayoría famosa calificada, la mayoría de 17 votos. Entonces tuvo mucha prisa para que se aprobara esta reforma y curiosamente, una vez aprobada, pues ya no la han podido mandar a que sea publicada. Les ha sobrado tiempo. El 23 de julio tuvieron la última sesión, todavía la anterior legislatura. En esa sesión, en la que fue para validar la reforma, para decir que había cumplido con los requisitos de ser aprobada por 2/3 de los diputados y ser aprobada por lo menos 3 de los 5 municipios de Baja California, que en efecto se aprobó con los 3 municipios más pequeños, con Ensenada, con Playas de Rosarito y con Tecate, a favor, en contra se pronunciaron Tijuana y Mexicali, pero ya con 3 de 5 ya cumplía el mínimo constitucional para poder publicar la reforma. Ahí en esa misma sesión del día 23, si hubiesen querido, ahí mismo hubiesen aprobado el entregarla ya al Ejecutivo de inmediato, entregársela al gobernador, o bien si querían saltarse el paso del gobernador, ahí mismo pudieran haber aprobado el mandarla ya al periódico oficial del Estado para su publicación. No lo hicieron y ahora está perdediza, por las razones que dice Catalino Zavala, de que no se ha podido hacer la entrega-recepción en diferentes comisiones, ¿no?, del Congreso. Sí, porque también tiene que formarse las comisiones, que ya se formaron ayer. Por cierto, todos con la mayoría del grupo en el poder, amigos y amigas, el Morena junto con su Partido del Trabajo, Transformemos, el Partido Verde Ecologista, al menos en cuanto al dominio de que tienen en el Congreso, aunque el patrón siempre está por arriba, ¿no? Y esta diputada independiente, Trinidad Bac. Trinidad Bac. Panista que ya la expulsaron del PAN, están en proceso de la expulsión de todos los diputados del PAN que aprobaron la reforma. Bueno, pues eso fue lo que dijo. Esto ha provocado reacciones, entre ellas a nivel nacional, algunos comentaristas consideran que a lo mejor, dicen ellos, es probable que se hayan desistido ya el nuevo Congreso de sacar adelante la reforma, pero no lo quieren decir abiertamente, y entonces van a dejarla ahí, que se pierda, que pase el tiempo y que se quede como dice la Constitución hasta el momento de que el gobierno próximo es por 2 años, porque mientras no se publique en el periódico oficial, la reforma no existe. Es decir, ya sabemos todos que el día 8 de julio 21 diputados hicieron esta reforma, votaron por esta reforma en el Congreso. Todos sabemos que el 23 de julio fue validada, ya está lista para su publicación, pero no se ha publicado. Y mientras no se publique en el periódico oficial del Estado, la reforma no entra en vigor. Entonces, ahorita es como si no existiera reforma. Entonces, dicen algunos analistas de México que posiblemente ya se desistieron y que así se la van a pasar. Otros consideramos que no es así, que posiblemente estén tratando de hacer una cosa muy burda, pero pues burdo ha sido todo, ¿verdad? Y que estén dejando que pase el tiempo para que se venzan las posibilidades legales
de que los inconformes, los partidos inconformes presenten, y el mismo gobernador presenten controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnando esta reforma, para que sea el máximo tribunal del país quien decida si va o no va la reforma. Bueno, entre quienes consideramos que están dejando pasar el tiempo para dificultar las impugnaciones y darle oportunidad a que Bonilla levante el brazo y rinda protesta como gobernador y después decir, ¿cómo me van a eliminar si yo ya fui, ya rendí protesta con la reforma constitucional de Baja California que dice que es por 5 años? Suena muy absurdo, suena jalado de los pelos, pero ya lo hicieron, lo recordábamos ayer, Javier. Sí, es que son, como quiera que lo veas, prácticamente son 85 días aproximadamente, quizás 82 días, los que faltan para que Jaime Bonilla Valdés tome la protesta el día 1 de noviembre, amigos y amigas, ya como gobernador de este estado de Baja California. Y obviamente, pues ellos están haciendo sus sumas. En esa hipótesis, ¿sí? Entonces, ellos tendrían que estar entregando finalmente este documento para su publicación al Ejecutivo por ahí del día 20, 21 de agosto, cosa que sí puede darse. Sí, porque, híjole, y eso porque estaría una marcando... vez que el Ejecutivo, bueno, cuando el Ejecutivo reciba esta reforma, este documento, va a publicarlo, ya dijo Kiko Vega, sí. Lo va a publicar bajo protesta, no va a utilizar todo el tiempo que se requiere de mandarlo con observaciones, días. En un periodo máximo de 15 días tiene que publicarlo, puede publicarlo al día siguiente, sí, de acuerdo con lo que ha dicho Francisco Vega, lo haría ya al día siguiente, porque en un principio dijo que no la publicaría, pero después dijo que ha estado analizando la situación a partir de muchos personas, de muchas personas que le aconsejaron que la publicara de inmediato para que pudieran entrar las impugnaciones a la Suprema Corte rápidamente. Entonces ya él reconsideró su actitud y dijo, sí, sí la voy a publicar, bajo protesta, pero la voy a publicar. Entonces, en el momento en que se le entregue, de inmediato la mandaría a publicar, bajo protesta, pero la publica. Y él mismo ya dijo, ya confirmó, que sí interpondría como titular del Ejecutivo una controversia constitucional contra esta reforma en la Suprema Corte. Pero además entrarían también pues todas las impugnaciones de los partidos que han dicho y han ratificado que se van a inconformar en la Suprema Corte y van a interponer un recurso que se llama acción de inconstitucionalidad. Hay también varios ciudadanos que están pidiendo que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ejerza las facultades que le otorgan el artículo 105 constitucional y que en su carácter de titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, presente una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Bueno, hay varios actores políticos que pueden intervenir. La misma, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados Federal también está analizando si conviene, si procede como Cámara presentar también una controversia constitucional. El caso es que para que se haga todo esto tiene que estar publicada. Si se publica tienen que pasar 30 días a fuerzas, tienen que esperar que pasen 30 días porque es el periodo que establece la Constitución para recibir impugnaciones. Así las presenten todo mundo en la primera semana, de todos modos no puede hacer nada la Suprema Corte hasta que venza el plazo de 30 días límite para recibir impugnaciones. Después de 30 días, quién sabe cuánto tiempo le lleve, puede ser muy rápido, pero se tiene que tomar su tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir su fallo. Todo esto tiene que suceder en este periodo que calculó ahorita Javier, de unos 85 días antes del 1 de noviembre, que es cuando rinde protesta Jaime Bonilla como gobernador. Entonces, si están haciendo tiempo, todavía queda un plazo bastante largo y en este plazo se pueden hacer muchas cosas. Entre otras, esto que está llamando a hacer Jaime Martínez Veloz. Usted sabe, él, después de un proceso atropellado, donde se deshicieron de él en Morena para que no fuera candidato de nada,
pues se postuló por el Partido de la Revolución Democrática como candidato a gobernador. Y Jaime Martínez Veloz dice lo siguiente: con todo respeto, bueno, titula un escrito que nos envía a Cuatro Vientos, lo titula "Contra el golpismo parlamentario, pongamos en marcha la movilización popular". Con todo respeto para el presidente del Congreso del Estado, Catalino Zavala, quien argumenta que no encuentra el dictamen que la pasada legislatura aprobó para ampliar ilegalmente el periodo de 2 a 5 años a cambio de cantidades importantes de dólares, quiero recordarle a Catalino Zavala que él y 5 diputados más pertenecían a esa legislatura, fueron parte, salvo la diputada Eva María Vázquez, que no votó, no estuvo en esa sesión, fueron parte del enjuague más pedestre y vulgar que se tenga memoria en el trabajo legislativo del Estado. Por lo tanto, o son sumamente inútiles para realizar su trabajo, porque ellos mismos pierden lo que ellos mismos aprobaron, o quieren insultar a la inteligencia de los bajacalifornianos para alargar los tiempos y tratar de que, por la vía de los hechos, con los tiempos agotados, le tomen la protesta al gringo Bonilla por 5 años. Por lo tanto, continúa diciendo Jaime Martínez Veloz, propongo a todas y todos los compañeros que si en un plazo perentorio no turnan dicho dictamen al gobierno del Estado, discutamos entre todos y todas los mecanismos, el método y las acciones a realizar, pero pasemos de los dichos a los hechos y detengamos mediante la movilización social al golpismo parlamentario que pretende imponerse en nuestro Estado. Si estás de acuerdo con este mensaje, nos dice a los que nos envió, reenvíelo a todos sus contactos. Bueno, pues ahí está ya la iniciativa que lanza Martínez Veloz para que como ciudadanos pues se pase a la acción y se pase a la toma de calles, a la manifestarse en las calles en contra, exigiendo que el Congreso del Estado entregue ya ese dictamen, entregue ese dictamen de reforma constitucional para que pueda ser publicado cuanto antes en el periódico oficial y siga la controversia jurídica en la Suprema Corte de Justicia. Pues así está una parte muy importante de los acontecimientos relacionados con la ley Bonilla, amigos y amigas. Mientras tanto, pues la verdad es que la actual diputación, la 23, la número 23 del estado de Baja California, ha tenido 3 sesiones. La sesión de inicio de sus actividades, que fue la noche todavía, la noche del día 31 del mes de julio, amigos y amigas, declararon la toma de protesta y dijeron, estamos asumiendo en este momento la responsabilidad de sacar adelante el nuevo Congreso, asumen sus actividades a partir del primer minuto del día 1 de agosto. Y el 1 de agosto por la mañana, muy temprano, 8:30, 9 de la mañana, convocaron allá su primera sesión ordinaria. En esa primera sesión ordinaria, amigos y amigas, usted recordará que lo primero que hicieron fue quitar los equilibrios políticos, los contrapesos políticos en la que es la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso, para que entonces pudiera convertir Morena totalmente convertirse en el dueño absoluto del control político del Congreso de la 23 legislatura de Baja California, porque por un lado ya estaba designado como el primer presidente de la primera mesa de directiva a Catalino Zavala, ¿sí? Catalino Zavala, que tiene más de 30 años viviendo del erario como servidor público, fundamentalmente ya está su quinta legislatura en la entidad, amigos y amigas, y que originalmente, todavía estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre del año pasado, él no quería y rechazó, cuantas veces tuvo la oportunidad de hacerlo de manera legal, las intentonas de ampliar el plazo de 2 a 5 o 6 años para Jaime Bonilla.
Bueno, y es el primer presidente de la primera mesa directiva de esta decimotercera legislatura, ¿sí? Y, 23. amigos y amigas, se va a convertir en el nuevo secretario de Educación Pública una vez que el día 1 de noviembre Jaime Bonilla Inicia. Valdés tome la protesta ya también como gobernador del estado de Baja California, ya en funciones, y entonces él va a dejar la presidencia, ¿sí? Que supuestamente la tendría que dejar el 30 de noviembre, para entonces incorporarse ya a la función pública en la forma en como se lo solicitó Jaime Bonilla Valdés. El cambio que se hizo el día 1, amigos y amigas, en la Junta de Coordinación Política, le permitió entonces a Morena designar desde ese mismo momento a otra morenista, la diputada del distrito número 3, que tiene su sede en Tijuana, que se llama Montserrat Caballero, ¿sí, amigos? Para que ella fuera entonces la que ocupara la presidencia de la JUCOPO. Junta de Esto se Coordinación hizo, Política. esta modificación se hizo eliminando un segundo párrafo del artículo 27. 27 de la Ley Legislativo. Orgánica del Congreso de Baja California, del Poder Legislativo de Baja California, que impedía que un partido tuviera las presidencias en el mismo momento de la mesa directiva y de la junta, porque pues eso evidentemente pues limitaba la función democrática y participativa de todos los La partidos pluralidad. políticos, ¿sí?, en esta junta, y entonces así hacer los contrapesos. Lo eliminaron, amigos y amigas. Bueno, la segunda reunión inició ayer. La segunda sesión ordinaria se retrasó. Originalmente estaba programada para empezar a las 10:30 y finalmente se realizó hasta las 2:30 de la tarde. 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Porque tuvieron este tema de lo de qué está pasando con los documentos que se requieren para poder enviarle al gobernador pues la reforma constitucional a favor de Bonilla. Finalmente sacan una sesión de aproximadamente 27 minutos, amigos y amigas. 27 minutos fueron más que suficientes para lo siguiente: lo que ayer en la noche, hoy en la madrugada estábamos subiendo nuestro portal, y que pues usted completo lo puede consultar en cuatrovientos.net y en nuestras redes sociales. En su segunda sesión ordinaria de labores, la 23 legislatura de Baja California, con mayoría calificada que domina Morena, Partido del Trabajo, Verde, Ecologista y Transformemos, así como la independiente Trinidad Baja Chacón, 18 votos de los 17 que requieren para cambiar todo lo que quieran, avalaron dos cargos técnicos en el Congreso que previamente, escuche usted, previamente designó el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés. Por este simple hecho, nosotros encabezamos este trabajo, amigos y amigas, como la confirmación de la injerencia del gobernador electo Jaime Bonilla en las actividades del nuevo Congreso de Baja California. Fíjese usted qué delicado y qué durísimo golpe para la democracia en Baja California y en el país. En esta sesión, en esta segunda, la segunda sesión, este Congreso, amigos y amigas, eliminó estos contrapesos, confirmó la eliminación de los contrapesos políticos en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, cuando ratificó en el cargo a la morenista Montserrat Caballero Ramírez. Vaya usted viendo. Después, en esta misma sesión, el mando bonillista en este nuevo poder legislativo fue la designación para los asociados políticos de Morena, amigos y amigas, todos estos partidos que acabamos de mencionar, ¿sí?, de las presidencias y diversos cargos directivos para las cuatro asociaciones que están integradas en lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California de esta legislatura. ¿Cuáles son esas cuatro comisiones que se repartieron de una manera autoritaria y total, absoluta? ¿Sí? Estos cuatro partidos políticos y con el voto también de la independiente Trini Chacón. Fíjese usted nada más, escuche usted qué comisiones son las más importantes del Congreso. Primero, de fiscalización del gasto público. Segundo, de hacienda y presupuesto. Tercero,
de Administración y Finanzas. Y la última, la de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, amigos y amigas. O sea, todo lo que pudiera en un momento determinado ser objeto de una una presidencia que estuviera más atenta de cualquier irregularidad que se cometan en todas estas áreas por parte del Poder Ejecutivo, están en manos de Morena y sus socios. Así de grave está este tema. Y un último dato, ¿sí? Sobre el tema este de lo del tema de la injerencia. Últimamente, el día 1 de agosto, fue en la primera sesión, en la mañana del día 1 de agosto, acudió a esta sesión el gobernador electo, Jaime Bonilla, con dos personajes. Bueno, estuvo acompañado por Amador Rodríguez Lozano, el que va a ser el secretario de gobierno en su administración, y dos personajes que, pues, mucha gente decía, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ok. Saliendo, amigos y amigas, de la sesión del Congreso, fíjese usted las cosas, cómo se van armando estas tramas así de veras perversas. Jaime Bonilla denuncia ante los medios de comunicación en Mexicali que, pues, el tema de la transición, las reuniones de transición, van muy lentas, están muy atoradas, ¿sí? Y que se va a ir en ese momento a platicar con el gobernador Francisco Vega para decirle que, pues, esto que se tiene que acelerar. Bueno, fíjese usted. Días después, el día 5 o 6 de agosto, en esa misma semana, Amador Rodríguez Lozano también denunció que existían demoras, atorones y retrasos en estas juntas, en estas reuniones de la transición, y que era necesario que se armara una reforma legislativa para modificar el reglamento del periodo que debe de recurrir para que se haga la transición. Ayer, antes, en esta conferencia de prensa de la que acabamos de escuchar su posicionamiento sobre el tema de los documentos que están aparentemente ahí extraviados, ahí está, saber, Catalino Zavala dijo, en unos días más vamos a presentar una iniciativa a nombre de Morena y toda la fracción para modificar este tiempo y acelerar los trabajos de esta etapa de transición. Díganme ustedes, amigos y amigas, si eso no es finalmente estar invadiendo las funciones y marcándole una ruta a diputados que se supone que son independientes del Poder Ejecutivo, amigos y amigas, si eso no es un claro intervencionismo descarado, burdo, grosero del poder del gobernador del estado, ¿sí? Sobre este tema, amigos y amigas, sobre el Poder Legislativo, yo no sé qué podríamos. Y una última cosa, esos dos técnicos, amigos y amigas, esos dos técnicos que fueron aprobados, ¿quiénes son? Olga, te lo dejo ya. Bueno, es que nosotros nos enteramos de quiénes son ellos desde ese pasado 1 de agosto, cuando de ahí se van del Congreso local, se van a Palacio, a las oficinas de gobierno, se van Bonilla, acompañado del que será su secretario de gobierno, Amador Rodríguez, y estos personajes, y van a entrevistarse con el gobernador para pedirle que se agilice todo el proceso de entrega-recepción de gobierno. En la antesala, yo no sé por qué, pero pues usted ayúdeme a pensar, el propio Bonilla decide transmitir en vivo a través de Facebook, está grabando ahí la antesala, donde está platicando con el encargado de comunicación, Javier. Raúl Reynos. Con el encargado de comunicación del gobierno de Kiko Vega, y mientras lo recibe el gobernador. Y es un buen tiempo de antesala el que hace. Durante esa antesala, sí, y como de 20 minutos mínimo, en esa antesala está platicando Bonilla con el encargado de comunicación, hablan de varias cosas, pero entre ellas le presenta al que va a ser, así lo dijo, que va a ser el encargado de comunicación social del Congreso,
al licenciado Miguel Ángel Torres Ponce. Es en voz del gobernador electo, como nos damos cuenta en una transmisión en vivo que él está haciendo, como nos damos cuenta a quién va a elegir el Congreso como su secretario de comunicación. Sí. En este momento, pues a uno como periodista se les levanta las antenas, ojos, ¿no? Y dices, ¿esto ya será un acuerdo del Congreso? ¿A qué hora se sesionaron y tomaron estas decisiones? Y debiera de tener por lo menos la decencia de taparle el ojo al macho y dejar que sea Catalino Zavala, ¿no? Que sea Catalino Zavala quien anuncie esto. Pues no conforme con anunciar quién sería el encargado de comunicación del Congreso, también anunció quién sería el encargado de otro de los órganos técnicos del Congreso, el del comité del área de administración. Y ahí me presentó a Rodolfo Castro Valdés, que lo acompañaría, como el encargado del área de administración del Congreso. Para colmo de males, después de la antesala que Kiko Vega nos hizo esperar, cuando entran al despacho del gobernador, Kiko Vega les dice, van saliendo unos niños, y les dice que estaba muy ocupado atendiendo unos niños, fíjese. ¿Qué mensaje también? Fíjese usted en este juego de ajedrez y de máscaras que están llevando a cabo, ¿no? El gobernador Kiko Vega, con todo y lo que usted pueda decir de que es corto de entendederas y todas las críticas que se han hecho, pues mostró un manejo político muy hábil. Los hizo quedar mal. Ahí va Amador Rodríguez, el número uno después de Bonilla, el que ha sido su asesor político durante mucho tiempo. Ahí va de bruces, a caer de bruces en la trampita que solitos se tendieron. Porque cuando llegan con el gobernador Francisco Vega, todo esto lo puede ver usted en el video que el propio Bonilla subió a su Facebook, ¿eh? Cuando llegan con él, Bonilla les dice que han decidido, ¿verdad?, algunos cambios en la relación del Ejecutivo con el Congreso local, que ya estamos en la 4T, en una nueva era, una nueva época, que las cosas van a ser diferentes, y le empiezan a informar al gobernador de que, por ejemplo, la entrega del informe de gobierno ese día, Francisco Vega había enviado al Congreso, a través de su secretario de gobierno, el licenciado Rueda, había mandado su informe, ¿no? Porque es el día en que tiene que rendir el informe ante el Poder Legislativo. Y llegan diciéndole, ya no será así, de que se entrega el papel y ya, el documento y ya, el gobernador irá a las sesiones del Congreso para de viva voz dar un mensaje ahí a los diputados, a través de los diputados, pues a la sociedad, ¿no?, de la rendición de cuentas de su año de gobierno, cada informe. Y también va a escuchar los planteamientos que le hagan los demás diputados, los demás, todos los grupos parlamentarios. Esto lo rescataremos como una prueba de ejercicio democrático del poder. Y está ahí engolado hablando Amador Rodríguez sobre cómo se va a hacer ahora. Entonces lo escucha Kiko Vega, le hace ver que, bueno, él había eliminado los besamanos y todo lo que significaba gastos enormes por la manera en que se rendían antes los informes, que gracias a que ya los informes se entregan nada más al Poder Legislativo y no se hacen eventos majestuosos, faraónicos, pues gracias a eso se ha ahorrado, no recuerdo la cantidad, como 40 millones de pesos a Baja California que se gastaban en traer invitados especiales y toda la parafernalia de los informes del gobierno. Pero estos siguen dando y dando más datos de cómo va a ser ahora el funcionamiento del gobierno con el poder ejecutivo. No, ¿cómo va a ser el poder legislativo con el legislativo? Ejecutivo, sí. Ese ¿cómo es el va a funcionar tema? La relación? Sí, ¿qué va, les cómo está se va diciendo, a les está pidiendo la línea, esto es lo que yo quiero. Ajá. Y entonces, en ese inter, le informan también que el encargado de comunicación social del Congreso será el licenciado Miguel Ángel Torres, que ahí está presente, en su calidad ya del próximo encargado de comunicación social del Poder Legislativo, ¿verdad? Y pues lo saluda Kiko Vega, le presentan también a Rodolfo Castro Valdés, quien dicen ahora nos va a ayudar
en el área de administración del Congreso, nos va a ayudar ahí, en el área de administración del Congreso. Después de que escucha todos estos planteamientos, el gobernador se dirige a Bonilla, que lo tiene sentado ahí a su derecha, y le dice, bueno, supongo que todo esto ya lo decidieron, ya lo conocen y está consensuado. Y ya está consensuado, ya lo conocen los diputados y está consensuado. lo conocerán pronto, dice Amador Rodríguez y dice en Bonilla, lo van a conocer, son propuestas que vamos a llevar. Y se da el lujo, Kiko Vega, de darles el ABC de lo que es la división de poderes en el Estado. Y le empieza a explicar al parvulito de Jaime Bonilla, le empieza a explicar que existe la división de poderes, que el Congreso es autónomo, que el Ejecutivo elabora las iniciativas, las propuestas y las presenta como iniciativas del Ejecutivo para la consideración de los diputados, para que los diputados las analicen y aprueben o desaprueben, fíjate, pero que es un poder autónomo. Esa parte, amigos y amigas, en el trabajo la escribimos así. O sea, cuando les pregunta, bueno, esto ya lo saben los diputados, ya está consensuado con ellos. Bonilla, evidentemente sorprendido por la interrogante del mandatario, dijo Bonilla que eran cosas que él había estado planteando durante la campaña, pero aceptó que aún no se concretaba. Fíjese lo que dijo: una ley, una iniciativa de ley, y textualmente pusimos lo que dijo Bonilla. Pero eso pasará, o sea, la iniciativa de ley ya la está, ya es, eso pasará en el Congreso, obviamente rápido, y todos tendrán tiempo para digerirla, leerla y opinar. Tráguensela entera. Señores diputados autónomos, ustedes que se ofenden mucho porque por ahí los activistas sociales les dicen que son empleados de Bonilla, tráguense esta, ¿no? Pero lo que sigue es también genial, amigos y amigas. Entonces, en su papel de maestro, el empresario gobernador Kiko Vega le dice, oigan, bueno, pero es que estas iniciativas, pues sí, las debe de presentar el Ejecutivo, pero luego las y los diputados tienen autonomía y deciden. Y de inmediato Jaime Bonilla no le dice... se tardó un poquito. Le interrumpe a Kiko Vega y le dice, ¿verdad que sí tienen autonomía? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, gobernador? ¿Que tienen autonomía? ¿Verdad que son autónomos? ¿Que hay autonomía? A mí la que la autonomía existe, ¿verdad? Es increíble. Y Kiko Vega da de nuevo el lujo de ni siquiera pelarlo. Así lo escucha cuando lo está tratando de interrumpir. Cree Bonilla, ¿verdad? Que se está luciendo con ese comentario. Y Kiko Vega continúa con sus comentarios, así como me interrumpió, pero creo que pasó una mosca por aquí, ¿no? Y sigue hablando y sigue diciendo, pues, de cómo debe ser la relación de acuerdo a lo que establece la Constitución de la división de poderes. Digo yo, dirá usted también si coincide conmigo, ¿a qué extremos hemos llegado en Baja California, donde un violador sistemático de la autonomía de los poderes, como lo fue el gobernador Francisco Vega, donde hizo chilar y medio con el Congreso y los diputados, los llevó al grado extremo de la ignominia, al grado tal de que tienen el repudio, el desprecio, no nada más de Baja California, sino de gran parte del país y de la clase política y de las instituciones que representan, políticos que representan instituciones, los llevó a ese grado extremo de ignominia por la manera en que sometió al legislativo, al poder ejecutivo. Y hay que recordar, que lo comentamos aquí en Cuatro Vientos, la denuncia que en su momento hizo también el diputado panista Miguel Osuna Millán, cuando dijo que en todas las iniciativas que ordenó Francisco Vega, y que ordenó que se aprobaran, hubo de por medio amenazas, insinuaciones, represalias contra los diputados del propio partido del PAN, que se... atrevían a manifestar alguna opinión contraria a lo que quería el gobernador. Por eso le dijo Bonilla, ¿verdad que sí tienen autonomía? ¿Verdad que sí? No le alcanzó para exponer más, ¿verdad? Pero ¿a qué extremos hemos llegado que este violador de la autonomía de los poderes, que es Kiko Vega, se pone a darle lecciones
Ahí, en la transmisión en vivo que está haciendo Bonilla, se pone a dar lecciones sobre la elemental división de poderes que consiste en que el Ejecutivo propone las iniciativas que le interesa proponer al Congreso y el Congreso en su autonomía decide. Y todavía después de que les da esta lección, Amador Rodríguez dice, pero se va a aprobar rápido, todo esto va a salir pronto, No, va a salir eso lo dijo el mismo el propio Bonilla, Bonilla, va a el salir propio rápido, Bonilla, las propuestas van a eso lo salir dijo el así propio rápido. Y sí, los diputados demostraron que las propuestas salen así rápido en cuanto, sí, pues lo acaban de demostrar ayer no les va a mismo. gustar a muchas, pero en cuanto el patrón se los ordena, ¿verdad? Y salió tan rápido como rápido salió ya la decisión de meter una iniciativa Así, porque para esa es otra. sancionar a los funcionarios de gobierno que hagan la torón, entorpezcan la transición. Es decir, lo que estuvo denunciando Amador Rodríguez, que dijo, nos están entorpeciendo, nos Y el están mismo dando una Bonilla. torón, y el mismo Bonilla, de que no marcha con la rapidez que ellos consideran necesaria la transición, este proceso de Y transición de entrega-recepción. en ese sentido, Francisco Rueda, que es el secretario actualmente, el secretario de gobierno, dijo, no, un momento, señores, no hay ningún retraso, es que está todo el procedimiento arranca a partir del día 1 de agosto. Nosotros no tenemos absolutamente ningún retraso, tenemos todo listo y hemos tenido ya las primeras reuniones, pero tenemos todavía una cantidad todavía importante de meses, Que caramba, 90 días para poder sacar adelante la transición. por cierto, a mí me Ah, está llama cañón. muchísimo la atención que en esa transmisión en vivo no fueron capaces ni Bonilla, ni Amador Rodríguez, ni el coordinador del gabinete que van a tener en el gobierno de Bonilla, ni ninguno Rodolfo Castro. de ellos, no fueron capaces de plantear con precisión y claridad en qué consisten las demoras, los atorones y los atrasos por parte del gobierno de Kiko Vega. Sí plantearon que querían que fuera un proceso más ágil, ¿verdad? Que se funcionara bien, y Kiko Vega le respondió, si no dos, si no tres, por lo menos dos veces, que por parte de él había plena disposición para que la entrega-recepción de gobierno se hiciera con fluidez, con la rapidez necesaria. Ahí le planteó a Amador Rodríguez que si era posible reunirse, si no cada semana, por lo menos cada 10 días con él mismo, ¿verdad? Para ver cómo va dando pasos esta alternancia. Y les dijo, por supuesto que sí. Y también se les planteó que se comisionaría al que ellos pidieron, ¿verdad? Como el funcionario enlace para llevar adelante todo este proceso, dado que Francisco Rueda Gómez, como secretario de gobierno, pues no puede estar totalmente al frente No, de toda la alternancia, hay tiene varias funciones cosas que públicas que hacer, realizar. claro. Bueno, y estos hombres, ni Bonilla, ni Amador Rodríguez, plantearon cosas en concretas donde se les estuviera atorando el proceso de entrega-recepción. No hicieron ninguna denuncia concreta. Por cierto, no la han hecho más que salieron de ahí a decir en conferencias de prensa, en declaraciones y entrevistas, que estaba muy mal, que no había disposición del gobierno para avanzar, cuando ellos mismos pasaron en vivo una transmisión de una reunión con Kiko Vega donde no plantearon estas cosas así. No Así decían es, de don esa manera. Alicia, así es. Pero ya van a sacar una ley, Ya están preparándola, ya de ya la hecho la deben de entregaron, tener ya. ¿sí? Quizás en la Ya posiblemente la siguiente ya se apruebe. semana o la Sí. siguiente catorcena vamos a enterarnos de que ya aprobaron la ley, porque así son desafortunadamente, qué rápido sacaron el cobre muchos de los actuales diputados de Morena y de sus aliados. De algunos de sus aliados ya sabíamos qué esperar, por ejemplo, de Catalino Zavala. Ya sabíamos qué esperar, por ejemplo, de Claudia Gatón, ya sabíamos que de Trinidad Baca, o sea, ya sabíamos cómo son, ya sabemos cómo actúan, ¿sí? Pero los demás, que por primera vez algunos de ellos llegaban, qué rápido sacan el cobre. Oye, nada más, yo un último dato que quiero aportar, amigos y amigas, para que no nos quedemos también con esa información aquí en el programa. Mire, ¿quién es a final de cuentas Rodolfo Castro? Cuando está platicando Jaime Bonilla con Kiko Valdés, con ¿Qué Kiko cobea? Vega, amigos y amigas, lo presenta como un hombre multifacético, muy profesional, que me ayudó mucho en la campaña. Bueno, pues hay que buscar qué es lo que hizo en la campaña. Pues fue el coordinador de planeación y evaluación de toda la campaña
de Jaime Bonilla, amigos y amigas. Dice Bonilla, de todas las confianzas iba a coordinar el gabinete, pero ahorita nos está ayudando en el Congreso o lo administrativo. Fíjese, lo dijo el día primero de agosto. Nos está ayudando. Y ayer lo confirman en el Congreso. Es el encargado de la unidad técnica administrativa del Congreso. Uh-huh, amigos es. Y amigas. Entonces, estará ahí en el Congreso, pues por lo menos los meses de aquí al primero de noviembre. Oiga, ese hombre va a estar en el Congreso los 2 o 3, los 2 años o los 5 años. Pero dice años. Que lo va a llevar como... Sí. Que, ah, bueno, sí, pero, aunque pero, no esté ahí físicamente. Pero que no esté ahí físicamente, va a manejar todo el Congreso, sí. Desde el punto de vista administrativo. Por eso es que estamos diciendo y afirmamos aquí que es una injerencia brutal. Brutal. Del Poder Ejecutivo, descarada. Desvergonzada. Firmada por ellos mismos. Amigos y amigas, yo creo que es más pensado, pues de inmediato saca conclusiones y arma las notas. Y entonces, por eso sí afirmamos con estos elementos que en Baja California la cuarta transformación no será posible. No con estas prácticas, no con esta gente. Esta gente no llegó a realizar la cuarta transformación por la que votó la inmensa mayoría de los bajacalifornianos que votaron. Pero la inmensa mayoría que sí votó en el 2018 por López Obrador y que en el 2019 vuelve a votar por Morena para que sea posible la 4T en Baja California, no va a ser. No va a ser porque no llegó Morena al poder. A través de Morena, manipulando a Morena, Jaime Bonilla lleva al poder a lo más hediondo dirían, del viejo priismo. Ese es el que llega a decirle a Kiko Vega, oye, aprendiz de tiranosuelo que estuviste dominando el Congreso, venimos a enseñarte cómo se domina el Congreso. ¿Sí? Entonces, créanme, de veras, y lo graban, no, no lo digo en un afán de denostar, sino con mucha, mucha tristeza, ay, muchísima ay. Tristeza y muchísima preocupación, porque aquí damos un salto, no al vacío, un salto hacia atrás y al vacío, ajá, anterior. Con este grupo que llega. Somos los saltapatrás. Somos los saltapatrás. Clase social saltapatrás. Así quedamos como la clase, como la población saltapatrás en esto de la reforma. Y nada más para que no se. La cuarta transformación. La cuarta pausa. Mira, nada más para que no se vaya a enojar mi estimado amigo Miguel Ángel Torres Ponce. Amigos y amigas, pues también Miguel Ángel Torres Ponce. Tiene su historia. Pues también tiene un antecedente muy interesante. Fíjese que él fue jefe de comunicación en el gobierno estatal de Jicotencan, Leiva Montera. El grupo que llega al poder. Okay. Él fue durante todos esos 5 años, porque lo corrieron después de que pierde el estado con Ernesto Rufo, Raúl Salinas de Gortari, bueno, Carlos Salinas de Gortari. Ajá. Bueno, él estuvo ahí. Y vaya, vaya, amigos y amigas, que estuvo cuidando que se hablara muy bien del gobernador entonces, Jicotencan, Leiva Mortera. Que los medios, los periodistas no fueran llamando, a pronunciar una palabra que pudiera afectar la imagen. Llamando a las mesas de redacción en la capital de la República de algunos corresponsales que teníamos el atrevimiento de estar también sacando información, las versiones. Javier Cruz en aquel tiempo era corresponsal de Excelsior. De las oposiciones de izquierda y de derecha que había aquí en Baja California, amigos y amigas. Porque una vez hubo una izquierda muy combativa, que también fijaba sus posicionamientos, y bueno, no tenían prensa. Había que darles la oportunidad de que ejercieran también su libertad de expresión, y nosotros finalmente también a confirmar el derecho constitucional a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la libertad de expresión. Bueno, él estuvo. Así, mire, presentaba documentos de este tamaño, de todas las notas negativas en contra del gobernador, entonces del extraordinario gobernador que era Jicotencan y que fue Jicotencan Leiva Mortera, y esto pues Miguel Ángel Torres lo sabe perfectamente bien en algunos casos que ya hemos citado aquí, sí, pero lo más interesante a él lo presenta, fíjese lo presenta ante Kiko Vega, sí, como un amigo, sí, que de repente se desaparece en cuando están las cosas malas, fíjate. Pero después dice, lo invité para que se haga cargo
de prensa del Congreso. Lo invité. Lo invité el gobernador Jaime Bonilla diciendo que él, así hablando en primera persona del singular, yo lo invité para que se haga cargo de comunicación social del poder autónomo, soberano, libre e independiente, que es el poder legislativo, para que sea el jefe de comunicación del Congreso del Estado. ¿Qué tal? Pero además lo hace en una transmisión, enfatizo una vez más, en vivo, donde el mismo Jaime Bonilla está llevando a cabo esa transmisión a través de su portal de Facebook. Para que no quede ninguna duda de quién manda aquí, quién manda. Y no se queda con eso. Ahí te va, precisamente deja constancia de quién manda. Porque ya en otro momento, estando como senador, testigo. Javier, es senador con licencia, tiene que tener conocimiento, aunque sea elemental, de que hay poderes, hay división de poderes en el país. Claro que lo sabe y lo realiza, pero bueno. ¿Fue diputado federal? Teniendo como testigo al mismo gobernador, amigos y amigas, y a toda la gente que estamos viendo la transmisión de este video, que espero que no lo vayan a quitar ahora, pero le dice a Torres Ponce, a Miguel Ángel, le dice, oye, dice, y acuérdate, tienes que descontar el 50% del salario, cuando menos a la gente que está ahí en la dirección de comunicación social. Oigan, 50 y tantos trabajadores, ajá, en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Reducir su propio salario de Miguel Ángel Torres y el de los demás, ¿no? Y el pobre de Miguel Ángel dice, porque se le queda viendo así como burlándose de esto, ¿no? Que le están diciendo. No, no digo nada. Yo no digo nada. No estoy diciendo nada. Vas a ganar el 50%, no digo nada. Está bien. Y digo, amigas, está bien, ¿verdad? Está bien, pero hay formas. Sí, pero hay formas, caramba. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pudo disponer directamente de lo que es el gasto de la presidencia, porque ahí él es el que decide. Sí, y ya la disminución que lleva Javier es del 80% en relación a lo que gastaba Enrique Peña Nieto. Ahí está llevando una austeridad extrema. Pero cuando le planteó al Congreso, cuando López Obrador le planteó al Congreso, dijo, respetuosamente le quiero pedir a los diputados federales, a los senadores, que consideren disminuir su presupuesto. Y hay unas reuniones previas que no se están grabando, que están aquí entre cuates, pues. O sea, no exhibes a uno de tus empleados, pues, o sea, de esa manera tan grosera. Pues yo te juro, a mí me dio mucha pena Miguel Ángel, la verdad. Miguel Ángel, bueno, pero él va para comunicación, está bien. A mí me dan pena ajena los diputados y en especial los y las diputadas de Morena. Oye, llevamos 2 horas ya de transmisión, amigos, amigas, muchísimas gracias. Nada más mencionar que hoy el presidente municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, presentó su mundo ideal, su mundo de fantasía, cuando da a conocer la situación en que está entregando al nuevo gobierno municipal en Senado. Y, sin duda, un tema también muy interesante sobre futuras investigaciones relacionadas con la localización de cuerpos aquí, de cuerpos en fosas clandestinas en Baja California. ¿Algo más? Terminamos, amigos. Por favor, si les gustó el programa, compártanlo. Si tiene opiniones a favor o en contra de lo que hemos estado diciendo, con toda libertad, expréselas. Claro. Y aquí estamos a su servicio en los cuatro vientos. Así es, amigos y amigas. Pues la verdad, queremos agradecerle de una cuenta mucho el favor de su atención. Y pues hay que irse como empezamos, Olga Alicia, con este musiquita que dices que te gustó mucho. Qué bueno, me da mucho gusto que te haya gustado. Pero ya no encuentro el volumen. No sé qué demonios pasó con el maldito volumen. Acá está, se puede estrenar. Vamos a desayunar, ¿también? Ya, tenemos que irnos a desayunar. Muchas gracias, amigos. Estuvo aquí Noroña, Fernández Noroña. Platicaremos el lunes sobre eso. Periodismo en Red, donde todas las voces se encuentran eco, ¿eh? Y ya te hacemos el fin de semana. La vida es breve. Hasta pronto. Bonito fin de semana. Vámonos al baile. Vamos a San Antonio de las Minas, al Valle de Guadalupe, a la Ruta del Vino, y más ahora que es vendimia. Cuídense, hasta luego.